Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK en Carros OK en la radio. El día de hoy vamos a tocar el tema de los carros americanos y vamos a seguir con los testimonios que los clientes, los usuarios siguen ofreciendo a Carros OK. El día de ayer estuvimos, perdón, el día lunes entrevistamos a una persona que usaba un carro coreano, y la semana pasada hemos venido también entrevistando a otra persona que usó un carro coreano. En ambos casos, la primera persona que entrevistamos, una señora Mari Moscol, una persona a quien conocemos desde hace mucho tiempo, ella usaba una camioneta coreana, una SUV, motor 2.4, $22.990 fue lo que pagó en el momento de la compra. Y acá lo que llama la atención es que la marca coreana que le vendió el vehículo, se lo vendió, pero no equipaba frenos ABS. Si bien es cierto, tenía el componente de frenos de discos en las cuatro ruedas, bolsas de aire. Los frenos ABS son fundamentales en situaciones de frenadas de emergencia y pueden salvar la vida, puesto que no derrapa el vehículo ante una pista mojada. Y en condiciones de emergencia ayuda a equilibrar el vehículo para que éste mantenga la direccionalidad. Aparte de eso, ya vienen otro sistema de seguridad que es el ESP, que es el sistema que estabiliza al vehículo para que éste mantenga su dirección y no se desubique. Un vehículo de $23.000, comparado con la entrevista, con el testimonio que nos proporcionó Carlos Barba el día lunes, también de un vehículo coreano, que si bien es cierto, lo tiene 20 años para este noviembre, nos decía que lo compró exactamente en noviembre del año 96, y para el mes de noviembre ya tendría 21 años con tres reparaciones que él le ha hecho y que en consecuencia, dentro de lo que constituye el vehículo como tal, no es un mal vehículo, es un buen vehículo. Lo corroboró Carlos, lo han corroborado otras personas también que han usado y usan vehículos chinos. Acá no está en discusión el elemento técnico que pueda tener ese vehículo, la capacidad o la calidad de motor que pueda tener. Lo que está en juego acá es el elemento tecnológico que en algunos casos no va de la mano con los adelantos en los que viene inmerso la industria y que juega un rol de mucha importancia dado que la industria automotriz es uno de los sectores de mayor investigación y desarrollo que realiza. Es uno de los sectores considerados como la sexta economía mundial y genera miles de trabajos. Genera miles de inversiones globales. En Perú no entendemos por qué al año 2017 todavía se siguen configurando o se seguirían configurando vehículos con niveles de seguridad inadecuados. Carros OK va a seguir buscando testimonios de personas que corroboren lo que nosotros venimos pregonando, que necesariamente los vehículos deben tener la seguridad total, frenos de ABS, freno de disco en las cuatro ruedas, usar frenos con tambores, lo hemos recalcado y repetido en innumerables oportunidades, constituyen los frenos de tambores, tecnología de los años 50, y eso aún continúa en Perú. Esperemos que esto vaya cambiando porque, como hemos comentado, la tecnología de los vehículos
Al configurar tecnología como bolsas de aire, frenos ABS, ESP, EBD, el Brake Assisted, innumerables sistemas de tecnológicos que los vehículos han ido colocándole a sus unidades con la finalidad de hacerlos más interesantes. Nosotros vamos a continuar insistiendo para que las marcas migren ya a ese nivel tecnológico, a ese nivel de adelanto que se merecen nuestros usuarios en Perú. Si bien es cierto, un carro de 13 mil dólares comparado con uno de 12 mil dólares, que fue lo que pagó Carlos por un Hyundai Accent hace aproximadamente 21 años, ese vehículo se mantiene con ese precio, incluso cuesta algo de 2 mil dólares más. Todavía no configura el nivel de seguridad que debe tener un vehículo. Por eso es que recalcamos que Carros OK va a insistir. Vamos a continuar en este esquema de seguir informando a los usuarios para que las personas sepan realmente qué es lo que están comprando. El fin de semana, el sábado, entrevistamos a un especialista que tiene un taller de mecánica y le hicimos unas consultas referente al tipo de vehículo que es más tecnológico. Hoy día vamos a escuchar una parte de esta entrevista porque el total de la entrevista va a aparecer ya en nuestra zona de videos. Vamos a escuchar una parte para luego entrevistar a una persona que es usuario de una marca americana y para que él corrobore si efectivamente lo que dice este mecánico, que es un especialista, es exactamente lo que él afirmaba. Tu experiencia automovilística, con esa experiencia que tienes en los motores y que te lleva a dirigir este taller multimarca, cuéntanos por favor respecto a la tecnología que has podido ver en todos los vehículos. ¿Qué vehículos son más tecnológicos, los coreanos frente a los japoneses, los americanos, los franceses, los alemanes y ahora con los chinos que prácticamente han invadido el mercado? ¿Cuál es la escala, por ejemplo, tecnológica aquí? Bueno, el carro que tiene mayor tecnología normalmente es el carro americano. Es el carro americano porque tiene controles de emisiones muy estrictos y tiene que pasar pues controles muy exigentes de contaminación ambiental, en el cual tiene que poner muchos dispositivos de control de emisiones dentro del motor para cumplir los requisitos que Estados Unidos pues demanda. El carro gringo es un carro hecho tratando de buscar economía y tratando de hacer de que haya menos contaminación ambiental. Entonces, por eso las exigencias, no así, por ejemplo, carros vendidos para otros mercados, que son carros menos exigentes en cuanto a controles de emisiones y entonces obviamente los costos son mucho más bajos. En el caso peruano, ¿estas reglamentaciones has notado tú que se cumplan? Bien amigos, esta es una parte de la entrevista que le hicimos a Juan Mostacero. Esta entrevista la vamos a difundir luego, posiblemente el día viernes, de manera total, de manera completa, porque nos parece muy interesante. Sin embargo, acá lo que queremos recalcar es que justamente le hicimos la pregunta para saber cuál era el nivel tecnológico de los vehículos y él hablaba de que tiene que ver con los carros americanos, puesto que los americanos son más exigentes en pruebas de contaminación ambiental. Esto generó en realidad un gravísimo problema para una de las fabricantes más grandes que existe en el mundo. El grupo Volkswagen en el año 2015 tuvo un gravísimo problema por haber adulterado información justamente de contaminante.
Cuando el vehículo salía a la pista, generaba un nivel de contaminación determinado y cuando este vehículo estaba estacionado, generaba otro nivel de emisiones. Esto ha generado para la compañía alemana, un grupo alemán muy importante que maneja más de 18 marcas en el mundo y que se encuentra debajo de la tercera o está como la posicionada en la tercera marca a nivel global. En algún momento llegó a ubicarse por instantes como la número uno. Sin embargo, ese nivel de contaminación que lo genera, que lo controla la EPA, que es la entidad que controla el nivel de contaminación en Estados Unidos y es muy exigente, por eso Juan habla de este tema de exigencia que no ocurre con otras marcas y que lamentablemente algo debe estar pasando en nuestro mercado porque esto no está cumpliéndose como debe ser. Vamos a llamar también a otra persona que es muy cercana a mí y que es hijo de Carlos Barba, a quien entrevistamos el día lunes. Carlos Barba Salguero es una persona que usaba un vehículo americano. Vamos a ubicarlo para que él nos cuente sus experiencias y nos diga con su testimonio cómo le fue con esta marca. A ver, estamos tratando de localizarlo. Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Carlos, estás en vivo para Carros OK en la radio que se transmite desde el Facebook de Carros OK Perú. La entrevista tiene por objeto que tú des con tu testimonio, nos cuentes y le cuentes a todos nuestros usuarios cómo te fue con la marca que tú usabas. Primero cuéntanos qué tipo de vehículo era el que usabas. Ese carro era motor 1.4, me parece, ¿no? Motor 1.6. Ya. Ah. Ok, a ver, recapitulando, dices que el auto que tú usabas, fabricación, ¿qué año este Carlos? Sí, ¿qué año es fabricación? Fabricación 2010, modelo Chevrolet Aveo Hatchback, motor 1.6 de 4 cilindros, y te escuché que decías que tenía frenos de disco ventilados adelante y atrás tambores. Interiormente, ¿cuál era el sistema de seguridad? ¿Tenía bolsa de aire de piloto, de copiloto, laterales, posteriores o no traía bolsas de aire? Ah, ok. Y aparte de eso, ¿el vehículo tenía frenos ABS o cuando tú abrías el contacto sabías si tenía frenos ABS o no? No tenía frenos ABS. Ah. Ya, suspensión delantera adelante. ¿Y ese carro era económico, Carlos, o era un carro tragoncito? Dragón, ¿por qué? Si era un motor 1.6 y un hatchback es un carro más chico que un sedán. Dinámico en todo caso.
Ajá. área de afinado y todo, bueno, en este caso este auto estuvo siempre bien afinado. Siempre era como que te pedía más velocidad, ¿no? Estaba por siempre sobre 70, 80, 70, 180, más o menos. Claro. Carlos, un favor, ¿tú crees que Claro. puedas levantar un poquito la voz para que nuestros usuarios te escuchen mejor? Ahí es así, ahí está mucho mejor, Carlos. Sí, porque yo te escucho bien, pero probablemente los usuarios no. Sí. O sea, tenía cierre centralizado. Sí, tenía cierre centralizado. Aire acondicionado que te funcionaba perfecto o un poco que no te enfriaba. No, por el contrario, era muy buen Ah. aire acondicionado. En La. realidad, un carro que en alta, en carretera, iba bien pegado al piso. En ese sentido era un buen carro. Era un buen carro. Lamentablemente digo que el consumo en ciudad, pues el tráfico era muy alto, ¿Cuánto te daba en promedio, Carlos? ¿no? Me daba 32, 32, 33 kilómetros por galón en gasolina de 97, ¿no? Ah, con la Era, buena era. gasolina todavía te da 30, 32, 33, no más. Sí, no más. Ya, No bueno, más, no sí, más. Entonces dragoncito. sí se sentía, ¿no? Claro, lo que pasa que ese carro, como la mayoría de estos carros compactos, vienen con doble árbol de levas a la culata. El sistema de doble árbol de levas a la culata, si bien es cierto, mejora la potencia, tiene la desventaja de que si no tiene un buen sistema de inyección, te va a consumir más. Y ese sistema de inyección probablemente que tiene Chevrolet, de repente para ese modelo, no era muy bueno. Sí, eso es cierto, claro. ¿Qué le sentiste a ese auto, por ejemplo, alguna desventaja o cuáles fueron las ventajas? Hablemos primero de lo bueno de Chevrolet. ¿Qué le viste de bueno a este carro que cuando te fuiste al concesionario optaste por comprarlo luego de haber visto, supongo, N marcas? En realidad, la línea de diseño me gustó de primera impresión. Tenía muy buena línea de diseño, número uno. Número dos, lo vi compacto, o sea, es compacto y en ese momento porque tenía barras de seguridad a los lados. ¿Está bien? Y ese carro lo compré pensando en que era para mi esposa y en mi hijo pequeño que estaba por nacer. Entonces Ajá. yo buscaba un carro seguro. Y en ese momento, que es el año 2010, ese carro pintaba muy bien, pintaba muy seguro, ¿no? Se veía Ajá. bastante compacto, se veía bien. Entonces, básicamente, a la vista te gustaba, ¿no? Buenos faros, buena iluminación, tenía una visión amplia de conducción, porque el parabrisas tiene los parámetros finales muy delgados. Entonces tienes una buena visión de conducción, no había ningún problema en ese Ah, sentido. excelente. 360 grados de visibilidad es excelente, por ejemplo, para un vehículo compacto, para un compacto como este. Sí, ese seguro. Y bueno, yo le tomé atención a otras cosas. Recuerdo que vi un poco su ficha técnica. Por ahí recuerdo que tenía como que 94 caballos por a 1200 revoluciones, ¿no? Ajá. Entonces, dije, bueno, es un carro que igual vale la pena. Tenía de torque, creo que tenía 130 a 1200 revoluciones, RPM, más o menos. Claro, debe Entonces, ser 13 kilos de torque de repente. así es. Claro, bueno, Y no, no se notaba mal entonces. no estaba mal. Pero ya luego me topé con un problema. Me topé con un problema. Y de pronto el auto comenzó a acelerarse. Ajá. Se iba a 2000 revoluciones. Al 2000 de frente. De frente. Se iba a 2000 revoluciones.
O sea, tú lo arrancabas y de arranque, ¡fum!, se iba a las 2000, porque lo usual en un carro americano, Carlos, es que los carros americanos siempre andan con las RPM más arriba que cualquier otro carro, que están generalmente en las 850, 870, 880. Un carro americano generalmente se dispara hasta las 1100 vueltas, como lo que le pasa a Toyota, se va casi a las 1100 y de frente pasa un buen rato, se estabiliza y lo baja a 870, 850. En tu caso se disparaba hasta las de arranque hasta las 2000 vueltas. 2000, 2200, 2000, y no se estabilizaba. Cuando quería bajar, bajaba hasta 2000. Y para poder ir a un mínimo normal, común y corriente, ¿no? 8, 800, algo así. No se podía. Entonces, cuando fui al concesionario, no pudieron solucionar el problema. Lo escanearon. Y dieron con el caso de que era un sensor. Cambiaron el sensor, pasaron 30, 35 días y volvió la falla. Ajá. Volvió la falla. Entonces ya eso era una falla. Ah, ok. Y no era solamente el auto que yo tenía, sino ya era medio una constante, ¿no? Si de 10 carros, 9 tienen ese problema, pues ya era una constante. Ok, pero dime una cosa, ¿y cuando tú tuviste el carro y te apareció esta falla, todavía el carro estaba en garantía o ya había, la garantía había expirado? No Ajá. por antigüedad. No por antigüedad, ya, okay. Entonces, sin embargo, la observación la hice cuando todavía tenía garantía. Entonces me dijeron que okay, íbamos a cambiarle este sensor. Cambiaron el sensor, como te comento. El carro estuvo normal por algún tiempo, unos 35 días, unos 40 días, y volvió otra vez el problema, ¿no? Una vez más. Ajá. Pero había un caso, ¿no? Era un carro que era manual de 5 velocidades. Ya. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía este problema, me iba en alta, en carretera, llegaba a quinta y el carro no tenía ningún problema. Cuando iba en neutro otra vez, el carro ya estaba en 800 revoluciones, ya estaba normal. Ajá. Entonces, pasaban 7 días, 8 días, otra vez volvía a la falla. O sea, se hizo como un como un virus, se metió ahí que no te dejaba. Sí, no me dejaba, ¿no? Ya lo escaneaban todos, ¿no? Los servicios, porque tenía todos sus servicios, igual siempre estaba ese problema, ¿no? Claro. Entonces ya. Y eso no desapareció nunca, Carlos. Eso nunca desapareció. Eso nunca desapareció. Carlos, te corto un momentito. Esta entrevista, Carlos, nosotros se la vamos a hacer llegar directamente a Esteban Acosta Garcés, que es el gerente general de GM en Perú. Un gerente que tuvimos la oportunidad de conocer en noviembre y que al parecer es un gerente pilas porque le dijimos: Esteban, en Perú tu marca está configurando servicios de hasta 50.000 kilómetros, mientras que el mercado ha reaccionado y se ha movido a 100.000 kilómetros y ahora se están yendo a 150.000 kilómetros. En febrero nos volvimos a encontrar en una entrevista que le hicimos y nos comentó, nos dijo: Juan, nos conocimos en noviembre, en enero hicimos el cambio que nos sugeriste, ya está, ahora damos 100.000 kilómetros de garantía. Conocemos a Cecilia Riva, que es la gerenta de marketing también de GM. GM es una compañía transnacional. Qué pena que en la época que te ocurrió eso, Carlos, Esteban Acosta no estaba como gerente en Perú y de haberlo conocido inmediatamente le hubiéramos trasladado tu problema, que tal vez hubiera dado solución y de repente aplicando la garantía tal vez te cambiaban el carro y se solucionaba el problema, porque ese problema que tú tuviste es un problema que cuentas que no se solucionó nunca. Y te apareció el primer año, segundo, tercer año, ¿cuándo? Porque tú dices que se acabó cuando se acabó la garantía. Sí, no, 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 durante el primer año apareció, ¿no?
Ah, tú me comentaste, claro, por kilometraje. Claro, por kilometraje. ¿Cuántos te daba la compañía? ¿50.000, 60 o 2 años de, y 2 años creo, ¿no? Me daban 50 o 2 años. Ajá, claro, ahora ya Yen da 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Entonces, no se resolvió nunca ese problema y te quedaste atado prácticamente a ese problema. Sí. Nos... Razón por la que se decidió vender el auto. Ah, ok, por eso es que lo vendiste. ¿Y cuánto pagaste por tu carro, Carlos? 14.000 dólares, 14 13.000 mil dólares. 14 mil. Y tú esperabas al vender recuperar probablemente tus 14 mil dólares que seguramente habían sido producto de ahorro de grande de bastante tiempo. dólares. Así es, claro que sí. ¿Y Pero cuánto esta vez. finalmente te pagaron, Carlos? Bueno, en el momento en el que hicimos la compraventa de este auto, no había, no sabíamos que la reventa de carro era tan baja. Entonces, nos ofrecieron hasta 7.500 dólares. 7.500. Claro. Entonces, un auto que tenía 2 años de antigüedad, en perfecto estado, con todos sus servicios. Absolutamente todo, todo nuevo, todo ¿Pero renovado, qué? ¿El carro te completamente. ofrecieron eso porque estaba chocado, por ahí le diste una vuelta y lo destrozaste o qué? Pues el carro estaba en perfectas condiciones, perfectas condiciones. O sea, no le fallaba nada más que ese esquema de que se levantaba las RPM llegando hasta las 2.200 vueltas. Siete quinientos. O sea, perdiste prácticamente 6.500 dólares en 2 años. Que seguramente que si lo metías en un terreno, el terreno te hubiera subido a 25, 30 mil dólares y si necesitabas venderlo ya tenías tu plata, pero doblada prácticamente. Que no te ocurrió con esta marca. No, no fue de las mejores experiencias esta marca. No fue de la mejor experiencia. ¿Y has tenido amigos, gente que conozcas, que hayan usado también la misma marca o tú le consultaste a gente que tal vez de repente lo llamaste para preguntarle, oye, yo tengo un Aveo que lo acabo de comprar y tú tienes de repente el mismo carro, te falla lo mismo, tienes el mismo problema? Yo tengo ese auto cuando lo adquirimos 6 personas al mismo tiempo. 6 personas. 6 personas, amigos. Ajá. Nos gustó el carro, pero cinco, yo fui el único que compró hatchback. Ellos compraron sedán. Ajá. Con las mismas características, pero sedán. Ya. Y el mismo año, en el mismo momento. Y todos ellos tuvieron el mismo problema hasta el día de hoy. Todos. Igual en, o sea, en el sedán, o sea, no se trataba de que el problema era solamente en el hatchback porque de repente fue un modelo que salió fallado. No, todos los modelos de Aveo de ese año, del 2010, comentaste, ¿no es cierto? Entonces, al parecer, eso se trata de un problema que también se originó. Por ejemplo, nosotros entrevistamos a un corredor Fuller, un corredor que es el representante de la marca. Le consultamos porque leímos en el internet que había 1.520 problemas para el Chevrolet Sail y él nos comentó que ese problema se había resuelto y que efectivamente había sido para el Sail, pero no sabíamos que había ocurrido también con el Aveo. Entonces, el año 2010 fue catastrófico realmente para la gente de General Motors porque no solamente fue tu caso, sino el caso también del Sail. Auto Ajá. en perfectas condiciones, sin ningún raspón ni nada por el estilo. Pero el problema continúa. O sea, me dice, no, mira, está en 2000 revoluciones, está arriba y ya no sé qué hacer. O sea, ya la gasolina sube, ¿no? Y el tráfico empeora, entonces
Claro, prefiere quedarse con el carro. Claro, o sea que a ti te pagaron prácticamente el 50% de lo que pagaste y ahora un par de años más ya le pagarán pues a él el 40%, ¿no? O menos, O sí, menos, claro. y que no tiene interés en venderlo, pero cuando ha ido a que lo reparen al mismo concesionario, igual, ¿no? Le dicen, bueno, hay que desconectar no sé qué, igual se lo desconectan, pero el carro no tiene la potencia que debería tener, entonces, bueno, es una falla que no te deja, ¿no? No te deja tranquilo. Ya que sigue siempre esa falla. Carlos, comentaste en el interín de la entrevista, nos estabas comentando que cuando estuviste revisando lo que buscabas era seguridad para tu familia y por eso es que decidiste por este vehículo, pero te fijaste en que tenía dos bolsas de aire. ¿Tenías conocimiento de que los frenos de tambores son una tecnología de los años 50? Ajá. Claro. Claro, porque como dices tú, buscaba seguridad para tu esposa y tu hijo que iban a nacer, entonces lo recomendable era que encontraras el auto que se ajustara a las necesidades tuyas, sobre todo a brindarle seguridad a ellas, a ellos, ¿no? Entonces, pero claro, si hubiera sabido en ese entonces, año 2010, que ese vehículo tenía, o sea, los frenos de tambores no configuran el paquete de seguridad total. Entonces uno podría haber dicho, no, mejor no lo compro y me voy por otro, ¿no? El problema que habrías encontrado, Carlos, es que en Carros OK hemos revisado las 10 primeras marcas, empezando con el líder y terminando con Mitsubishi, que está en el puesto 10, Kia segundo, perdón, Hyundai segundo, Kia tercero, Nissan cuarto, Chevrolet quinto, Suzuki sexto, Mazda séptimo, Volkswagen octavo, Renault noveno y Mitsubishi décimo. En todas estas unidades, modelos compactos, desde los 800 centímetros cúbicos a casi 1800, 2000 centímetros cúbicos, te vas a sorprender. La mayoría no tiene paquete de seguridad total. Imagínate. Eso es lo que están vendiendo todavía al 2017 en Perú. Y lamentablemente la gente todavía no está enterada de eso. Como tú dijiste, yo compré el auto porque me gustó el diseño, era bonito, me parecía, además que cumplía con otro tema de seguridad, pero el problema es ese, que a nivel de Perú se está vendiendo todavía ese tipo de carros. Entonces, Carlos, el carro que compraste se constituyó en un problema para ti al final a la hora de venderlo porque te pagaron casi el 50% de lo que pagaste. En consecuencia, un valor de reventa pobrísimo. En el primer problema que derivó en la venta del auto fue que el vehículo se levantara las revoluciones continuamente y nunca cesó de levantarse. O sea, ese carro quedó así en esas condiciones. Claro. Más
Claro, al mantenerse acelerado siempre, el carro por eso te resultó súper tragón, ¿no? ¿En la pista también te ocurrió eso, Carlos? ¿Siempre acelerado o no? En la pista, digamos, en alta, ya manejándolo tal vez a velocidades de 80, 100, arriba de 100, ¿te ocurrió también que el carro siempre se mantenía acelerado o solamente fue en la ciudad? No, solo en la ciudad. Ah, en la Como te ciudad. comenté, estando ya en alta, en carretera, 100, 120, 130, ¿no? Sin problema, el carro muy estable, todo bien, no vibraba nada, pero ahí bajaba, Ajá. automáticamente se iba la falla, se iba la falla. Ah, entonces está configurado para que el carro lo pisen más, pues, ¿no? O sea, a mayor velocidad se eliminaba ese problema. Si a ti te dieran a elegir nuevamente, Carlos, y te vuelven a poner un Aveo que aunque parece que a Perú ya no lo traen y ya esa configuración de motor ya se modificó porque ahora ya viene otro modelo, pero si te dieran la oportunidad como para resarcirse la gente de General Motors, te dice, señor Carlos Barba, aquí le vamos a vender otro carro que tiene una mejor tecnología. ¿Te irías nuevamente por un Chevrolet o definitivamente no? Definitivamente no. No te vas por esa marca. Ni aunque te regalen los servicios, te digan, señor, ¿sabe qué? Le regalamos los servicios durante los 3 años que tiene la garantía, no te quedas con la marca. No me quedo con la marca. No me quedo con la marca. ¿Qué le dirías a los usuarios de Carros OK, Carlos? Bueno, que en realidad, acerca de la marca, Acerca de tu yo experiencia, le diría, de lo que has vivido tú. sí, simple y llanamente, pues uno busca poder adquirir un automóvil y, qué sé yo, si no se puede hacer el contrato o este tipo de cambio que se hace con el mismo proveedor del carro, tener un carro que no se devalúe tan rápido y de esa manera, ¿no? O sea, el mercado, en realidad, la reventa del carro es demasiado bajo. Nadie quiere tener un carro 20 años, ¿no? Ajá. Entonces, uno compra un carro para tenerlo, qué sé yo, 3 años y poder comprar otro mejor porque la tecnología avanza. Pero no un carro que en 2 años va a valer la mitad. Sea, es demasiado, demasiado pobre por su poder de reventa. Y en definitiva, bueno, en el momento que lo tuve y no me pudieron solucionar el problema, yo quedé totalmente desencantado de la marca, ¿no? Tanto Ajá. estaba, uno tenía la seguridad de que uno compró un carro 0 kilómetros que no va a fallar. Para nada. Y que si Claro. por algo falla, pues se te va a poder arreglar el problema rápido o cambiar de auto. Pero no Claro. se dio. No fue así. Así que bueno, totalmente fuera de mi panorama de comprar otro carro. De la misma marca. Sí, no, de esa marca no. Carlos, tu testimonio va a servir para que a mucha gente no le pase lo mismo que te ha ocurrido. Si bien es cierto, ahora la marca viene con otros modelos, con una configuración más alta, creo que los usuarios tienen el derecho de elegir correctamente. Tu testimonio va a ayudar a muchísima gente, Carlos. Te agradecemos muchísimo por estar hoy día en Carros OK en la radio y desde aquí te enviamos muchos saludos. Muchas gracias a ustedes, de verdad, Juan, por contar conmigo y estamos para servirles. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Bien, amigos, esto es realmente lo que pasa en el mercado automotriz. A veces las personas se encantan, se dejan atraer porque el vehículo tiene ese look que desde el momento que lo ve uno se enamora. Es como un amor a primera vista. Pero debe existir el amor a primera vista, como en el caso de la parte romántica, cuando uno se enamora, probablemente sí. Pero en el caso de un vehículo, ¿debe existir el amor a primera vista? ¿O es necesario tener una mayor información de la marca?
Desde Carros OK, nosotros creemos que es necesario que los usuarios tengan una mayor información de la marca. ¿Por qué? Porque va a permitir que los usuarios pierdan menos dinero de lo que deben perder. Si bien es cierto, uno va al concesionario emocionado por una marca determinada, por un modelo determinado, hace una inversión fuerte, en muchos de los casos lo compra a crédito y en otros los casos lo compra al contado. Es parte de un ahorro, amigos, que no se consigue el dinero en la calle botado. 14 mil dólares no es una suma despreciable. 14 mil dólares es una suma muy importante que finalmente, con el transcurrir de los años, con 2 años de uso, contaba Carlos, está perdiendo prácticamente el 50% de lo que pagó por ese auto. Y esto generado porque el modelo, lamentablemente, no cumplió las exigencias que debió cumplir. Pero ¿por qué ocurre esto en Perú? Porque nadie reclama, señores. Porque si todos los usuarios reclamaran, así como ocurre en cualquier país del mundo, en donde existen estas empresas o estas compañías que protegen a los usuarios, en 2 minutos le cambian el vehículo por uno nuevo, cosa que acá no ocurre. Aquí la gente, como el caso de Carlos, ha tenido que pasar, comerse todo ese problema, perder 6.500 dólares, porque el carro, la marca, no le daba el valor que él quería. ¿Es esto lo que se busca en Perú? ¿A esto deben llegar las marcas? Estamos viendo que no solamente es una marca. Nuestro amigo Juan Mostacero, piloto, especialista con un taller, nos decía que las marcas americanas son las de mejor valor en cuanto a tecnología se refiere. Nelson Echegaray, especialista en el SENATI, un instituto muy prestigioso acá en Perú, cuando lo entrevistamos también nos comentaba que los carros americanos tenían una mayor tecnología. Si bien es cierto, tienen una mayor tecnología, probablemente por el tema que acá no se controla, el tema medioambiental, de repente eso sea una ventaja frente a un carro coreano, frente a un carro chino, frente a un carro japonés u otra de otra procedencia. Pero casos de este tipo, si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos a la compañía le hubieran puesto una multa impresionante. Y lamentablemente no ocurre en Perú. Esteban Acosta, tú eres el gerente general de General Motors en Perú. Esperamos que escuches este programa. Y Cecilia Riva, que tú eres la gerenta de marketing, esperemos que busquen a estas 6 personas, 5 de los amigos de Carlos Barba, que siguen con el mismo problema y le cambien el auto. Les cambien el auto, pueden cambiarlo ustedes, aunque la garantía haya fenecido, porque ese es un problema de falla de fábrica, que solamente ocurre en vehículos, en este caso, por ejemplo, se puede cambiar, en este caso es posible. Esa falla de fábrica solamente se ha dado para este caso cuando el vehículo estaba en baja. Mientras estaba en alta, el carro desarrollaba arriba de 100. Como dice Carlos, se reducía el nivel de las RPM y en consecuencia el vehículo ya no era tan tragón como lo comenta, que fue una de las razones que lo llevaron a deshacerse del vehículo. Y lo peor, Esteban, lo hemos comentado en los correos que te he enviado, que lo más importante para una marca es retener clientes, no perderlos. Ojalá que tu marca
Ojalá que tu marca retenga clientes. Y así como estos señores que tienen y han tenido ese problema, debe haber mucha gente más. En Estados Unidos, en otros países del mundo, cuando se detecta una falla del vehículo, ya sea porque de repente la alfombra estuvo mal puesta y choca con el pedal del acelerador o del freno e impide que uno pueda hacer la frenada correctamente, impide, esos vehículos han sido recogidos. Han sido recogidos y los usuarios han sido indemnizados. General Motors es una compañía transnacional. Tranquilamente recoge esos cinco carros, le resarce, igual a Carlos Barba le resarce su dinero y listo. Porque eso es lo que significa una marca de valor. Creemos que General Motors puede llegar a eso. Sabemos porque General Motors está en Perú como marca global, no está como una marca representada por un importador o por su concesionario. General Motors está presente como marca. Entonces, desde aquí, Esteban, te decimos desde esta plataforma, algo debes hacer. Algo debes hacer para que tu marca, que creemos que es buena, no se caiga. Porque lo mismo ocurre en otras marcas. En la entrevista que le hemos hecho a Juan Mostacero, y la vamos a poner en nuestro canal de videos el día viernes, debe estar ya en el canal de videos, él nos comentaba respecto a otros problemas que existen acá en el Perú. No solamente es el hecho de que la marca tenga un nivel de tecnología determinado, sino es el hecho de que la marca a veces no valida las garantías. Y entonces, al no validar las garantías, ¿de qué está hablando un usuario? ¿Cómo se va a proteger a un usuario si no le valían la garantía que le dicen te voy a dar 3 años? Te voy a dar 5 años. ¿De qué sirve que le validen una garantía de 7 años cuando a las finales el concesionario o el representante de la marca le hace un saludo a la bandera a esa garantía y no protege al usuario? En Carros OK vamos a seguir insistiendo para que todas las marcas se apunten y vayan en esa dirección, vayan en la dirección correcta que les permita hacer cambios para satisfacer al cliente. La única forma de fidelizar una marca es resolviéndole los problemas. Carlos Barba y sus cinco amigos, porque fueron seis los que compraron ese mismo vehículo, esa misma marca, si bien es cierto, no el mismo modelo, seguramente dentro de su red de amigos tendrán a N personas y esas N personas tendrán a otras N personas y así irán sumando y esto se irá siendo una bola de negativa frente a la marca. Si no quiere una marca perder sus clientes para retenerlos, para fidelizarlos, porque Carlos dice, yo no volvería a comprar esa marca, aunque la marca me regale los servicios gratuitos. Es cierto. Porque con toda esa mala experiencia, ¿qué voy a querer regresar a la marca? Lo contaba su papá. No soy un romántico suicida. Claro, si yo sé que no tiene el paquete de seguridad, como él decía, que estaba enamoradísimo de su Hyundai Accent, pero no sabía que no tenía el paquete de seguridad y que los vehículos actuales al 2017 tampoco tienen el paquete de seguridad total, entonces, ¿para qué comprar esa marca? Hay que comprar la marca que genere todo el paquete de seguridad, que genere valor. Pero acá tenemos un grave problema, que las 10 primeras marcas que van desde precio desde los 6 mil hasta casi los 16 mil, 17 mil dólares, señores, no configuran el paquete de seguridad total. Lo hemos mencionado en otros programas anteriores, ya lo hemos dicho. Entonces no es un esquema de que se le ocurra a Carlos OK y decir, señores, oye, no, 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 eso ya es hace muchos años atrás. Un vehículo Hyundai del año 96
comparado con un vehículo Hyundai también del año 2017, tampoco tiene freno de disco en las cuatro ruedas. Tiene freno de disco adelante y tambores atrás. Tampoco tiene bolsa de aire, solamente una bolsa de aire y de repente no trae bolsa de aire. Y tampoco trae frenos ABS. Entonces acá es un problema grave. La siguiente semana vamos a estar con una persona, con un extranjero, una persona que a quien le vendimos un vehículo el año pasado o el anteaño pasado, un vehículo premium, y él está metido en el sector de seguros. Este señor es un inglés. Entonces, hoy día lo hemos llamado para que nos permita una entrevista. Lamentablemente quería hacer la entrevista a él el día de mañana, pero mañana no estamos al aire y el viernes tampoco podía. Así que es muy posible que la entrevista la llevemos a cabo el día miércoles de la siguiente semana en vivo, con la finalidad de que él cuente sus experiencias y comparemos un mercado inglés, un mercado desarrollado con un mercado como el nuestro, que no es desarrollado, para que vean cuáles son las diferencias en cuanto a endoso de seguro, para que vean, noten ustedes las diferencias entre un país y otro. ¿Por qué en Perú no se aplica el estándar global? Acá en Perú, desde Carlos Oque, lo que buscamos es que se estandarice todo. ¿Por qué en Perú los usuarios deben ser tratados como personas de segundo, tercer o cuarto nivel? No, señores, porque los dólares son los mismos acá o en cualquier país del mundo. El vehículo cuesta incluso más acá en Perú que en Chile. Este Chevrolet Aveo del que hablaba Carlos, que él pagó 14 mil dólares, si él hubiera estado en Chile, se podía comprar el Chevrolet, el Chevrolet Cruze, que acá en Perú lo vendían hasta en 21 mil dólares, mientras que en Chile estaba en 14 mil dólares. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, ese nivel, esas diferencias? Al inicio pensábamos que era por el tema de los impuestos, pero los impuestos se han casi emparejado. Entonces, algo está ocurriendo por ahí. El trato que se recibe acá en Perú realmente no es un trato que deben tenerlo los usuarios a nivel mundial. Para salir de este tema, vamos a tocar ahora algo relacionado con el entretenimiento. Este día 26 de febrero se ofrece la entrega de los premios Oscar. El 89, 80, el número 89 me parece que es de la entrega de los premios Oscar. Vamos a revisar en las películas que están nominadas para ganar el Oscar. Vamos a revisar a los actores que están nominados para ganar el Oscar. ¿Qué tipo de vehículos usan estas personas, amigos? Porque en Carros OK no solamente hablamos de carros, hablamos también de entretenimiento, pero también en nuestra zona de cine pueden ustedes encontrar películas de las últimas películas, como por ejemplo la última que está llegando ya, acaba de pasarnos, United International Pictures, la nueva película que se está, mañana ya está en la sala de cine Fragmentado. Fragmentado es una película que trata de una persona con 23 personalidades, una mente fragmentada, una mente con muchos problemas y que valdría la pena verla en el cine cuando llegue a nuestras salas. Nosotros el enfoque lo vamos a hacer siempre desde el lado vehicular para ver qué tipo de vehículo usaba cada una de las personas, cada uno de los actores, los protagonistas o la gente que conforme el elenco. Tal como hicimos, por ejemplo, cuando se presentó el último capítulo de Resident Evil 6, y luego ahí había
una BMW, una motocicleta que sobresalía en medio de toda la desgracia. Luego hemos presentado otra película también. Esto recién lo estamos aperturando, recién estamos abriendo esta zona. Así que recién por ahí nos estamos familiarizando con todos los temas que corresponden a este lado del entretenimiento. Carros, ok, ustedes pueden ingresar a nuestra zona de videos y ahí ver esta entrevista de hoy día. Y las otras que quieran verla, igual las pueden ver a través de nuestro canal en Facebook Carros OK Perú, a través de nuestro canal de videos en YouTube Carros OK, y ahí les va a aparecer todo lo que quieran ver. Además tenemos N videos de las mejores competencias del mundo, tenemos diferentes tipos de videos que les va a gustar. Para ir terminando, vamos a revisar los vehículos que tenemos en este momento en stock. Tenemos una Mitsubishi Outlander, una camioneta comprada en el 2011. Es una 4x2. La camioneta nueva, la Outlander, cuesta algo de $26.990. Y esa camioneta tiene poquísimo kilometraje. Es una que viene con caja automática, tiene bolsas de aire adelante, tiene freno de disco en las cuatro ruedas, frenos ABS, es una camioneta muy bien cuidada. Y el precio inicial del usuario esperaba que le paguen algo de $18.000. Nosotros desde el inicio le dijimos que el valor estaba muy alto, lo fue bajando hasta 16.500. Ahora se ubica en 14.500 como nuevo precio para vender ese vehículo. Tenemos también un Citroën, un DS3, en una versión motor 1.6, comprado en el año 2013. Todos los servicios en el concesionario de la marca. Ahora esperemos que esta compañía chilena, Gilemeister, mantenga la marca porque se acaba de hacer cargo a partir del 15 de enero. Y es ahí donde se empezaría a llevar el vehículo para los mantenimientos que corresponde. El vehículo tiene algo de 31, 32 mil kilómetros de recorrido, caja de 6 cambios, equipamiento de serie full, 6 bolsas de aire y el turbo en realidad hace que multiplique la potencia, no necesita demasiado motor. Con un motor 1600 el carro camina súper rápido, aro de 17 pulgadas que permite que a velocidades el vehículo se mantenga bien pegado a la pista. Es un buen auto, nuevo, cuesta algo de $27.000. La expectativa para vender este vehículo parte de algo de $15.000, $14.500 podría ser una cifra en la que se podría vender el vehículo. Una Mitsubishi Nativa, fabricación 2012, es la versión 3.2, ahora viene con una configuración diferente. El motor 2.4, versión gasolinera, esta es una versión DDI, es una inyección directa de diésel que viene con caja secuencial, caja de 4x4 y nueva, costaba algo de $52.500. La nueva nativa es ahora llamada la Nativa Sport, que era el mismo modelo que llegaba para Estados Unidos y esta camioneta inicialmente se partió de algo de 29 mil, $28.000. Ahora el dueño espera una cifra de entre 26 y $27.000. Esas son las unidades que en este momento tenemos disponibles. Hay algo de 105, 120 unidades más. Hay un Mazda 3 del año 2015 con algo de 45 mil, 50 mil kilómetros de recorrido. Motor 2 litros, el carro está en óptimas condiciones, el precio por ahí un poquito todavía nos parece desajustado, pero el cliente espera que le paguen no menos de $17.000 porque todavía debe pagar al banco algo de $2.000 que el vehículo debe ahora el dueño porque lo compró financiado. Tenemos también unos terrenos en Cieneguilla de 200 metros cada uno, las personas que quieran comprarlo.
Pueden comunicarse directamente a través de nuestro WhatsApp, el 998-2439-23, y el precio parte de 50 mil dólares. Un local en alquiler en el RIMAC, un local comercial que está en la zona netamente comercial del RIMAC. El segundo piso se está alquilando y con opción de venta. El primer piso hay una persona que ya lo quiere comprar, pero igual, mientras no tengamos el dinero, no se ha dicho nada. Amigos, el día viernes los esperamos con otro programa más interesante. Cualquier persona que tenga alguna queja, que tenga alguna sugerencia, que quiera contar su testimonio de cómo le fue con la marca, si le fue bien, lo trataron mal, los esperamos a través de nuestro Facebook. Pueden hacernos llegar a través del inbox su necesidad de contar su testimonio. El día viernes esperamos tener a una persona que nos va a contar de una marca francesa, también nos va a contar de una marca japonesa. Vamos a hacer todas las coordinaciones la próxima semana para tener a la gente de Seguro Rima y nuevamente en Carlos Oque en la radio y a la gente de Seguros Pacífico. Hasta el día viernes, amigos.